Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo video del canal WhoGamer. Les saluda Nilser desde este rincón gamer. Y mis queridos colegas, les traigo un tutorial después de hace mucho tiempo, un nuevo tutorial sobre cómo incorporar más juegos a nuestro NES Mini Classic. El NES Classic, como ustedes saben, solo trae 30 juegos de fábrica, o sea, por definición vienen 30 juegos nada más. Y aquí vamos a ver la forma más práctica de incorporar más juegos. Lo que necesitamos es dos archivos cuyo link de descarga está abajo en la descripción de este video. Uno se llama Hackchi y el otro se llama Sadik 2.2. Este archivo llamado Hackchi yo lo he renombrado, le he puesto nminiarch por una cuestión, porque no vaya a haber ningún problema, algún problema sobre derechos de autor, de copyright y esa cosa, ¿no? Entonces esto es lo que nos bajamos cuando lo descomprimimos, nos va a dar esta carpeta y al abrirlo vemos todo esto, estas carpetas, archivos y este instalador, este ejecutable llamado Hackchi.exe. Aquí vemos, ese es el programa que vamos a utilizar para incorporar los juegos a nuestra NES Classic Mini. Luego, este es el otro archivo que se llama sadik.2.2, que es un ejecutable. Este archivo también está para descarga directa en la descripción del video. Vamos a abrirlo como administrador, o si no, así nomás. Antes que nada, se me olvidó decirles, tenemos que desactivar el firewall o cualquier antivirus que tengamos, ¿ah? Porque no nos vaya a saltar y eso nos va a entorpecer el procedimiento. Bueno. Abrimos el SADIC y lo que hacemos es lo siguiente. Ojo, aquí vamos a ver que no tenemos nada y vamos a hacer el procedimiento que ves en pantalla. Conectamos el Mini NES en la USB, que sea en la primera, en el primer puerto USB de tu PC. Y luego vamos a hacer este. Mantenemos oprimido el botón Reset y ahí oprimimos el Power, sin soltar el Reset hasta que veamos que ya lo detecta. Arriba puedes ver Unknown Device 1, quiere decir que ya detectó el dispositivo y con esto vamos a instalar los drivers que lo hace de una manera, digamos, especial este programa SADIC. Aquí vamos a renombrar si queremos, bueno, yo lo he hecho si ustedes gustan pueden hacerlo. Yo voy a poner acá NES Mini número 1. Así le damos un nombre para que se vea algo más ordenado. Luego ponemos Install Driver. Y ahí nos está instalando el driver. Este programa lo que hace es instalar estos drivers de dispositivos que son difíciles, a veces nos traen conflictos y ustedes saben que cada Windows es diferente y para no perder tiempo en eso entonces utilizamos este programa. Bueno, ya está conectado nuestra NES Mini y ahora abrimos el Hackchi. Lo abrimos como administrador o así nomás. Bueno, ahora vamos al botón que dice agregar más juegos. Aquí vamos a agregar dos juegos que ya he preparado, que se llama Capitán Tsubasa 2 y el Little Samson, Pequeño Samson, que es un juego bien difícil de conseguir y caro, ¿no? Bueno, aquí tenemos la posibilidad de ponerles la carátula. Vamos a Bronze. Aquí, bueno, no tengo una, ese es cuando tienes en la computadora. Y hay otro botón que dice Google. Con ese botón vamos a poner las carátulas que vemos en internet. Ahí va bajando uno por uno y tú eliges el que te convenga, el que te parezca más propicio para la carátula. Ese es el que me ha gustado. Y en el caso de Little Samson, vamos a buscar aquí. A ver, en algunos casos se demora mucho. Bueno, escoges el que esté más al alcance. Yo pongo como para poner de ejemplo nada más. Luego le pongo el más bonito, el más nítido. Bien, ya tenemos los dos juegos. Ahí el Capitán Tsubasa. Bien, entonces vamos a poner sincronizar juegos con la NES Mini. Ahí dice, primero vamos a dumpear el kernel en la NES Mini. ¿Esto por qué es? Esto es porque tiene que hacer una copia de seguridad para cuando lo quieras volver a su estado original. Si es que te sale este cuadro, lo que tienes que hacer es igual, lo mismo. Presionas Reset y mientras se mantiene presionado, presionas el botón de Power. Luego escuchas el pitido de dispositivo conectado y ahí sueltas el Reset. Ahí está dumpeando. Luego te dice, tu original kernel está salvado en el folder de dump, pero necesitas instalar el custom kernel en tu NES Mini. Entonces se va a instalar este kernel custom para que puedas ingresar los juegos de NES.
Bien, ahora puedes subir los juegos de tu NES. Presiona para OK para continuar. Presionamos aceptar y nos está cargando los juegos. De repente esta barra se demora más en tu computadora. Aquí por edición, bueno, es más rápido por una cuestión para que no me dure tanto el video. Y bueno, aquí dice que listo, aceptar. Y ya debe de estar puesto en nuestra NES. Bien, los juegos ya están cargados. Aquí puedes ver que puedes poner más opciones, por decir, ponerle estos detalles para que se vea, digamos, con más información cada juego. Aquí puedes poner, por decir, como publisher, puedes poner Tecmo, porque es la compañía que hizo este juego. Aquí puedes poner la fecha en que se lanzó este juego. Y ahí si es para uno o dos jugadores. Y vamos a poner un juego más. Vamos a poner un juego más para actualizar esa información extra que he puesto. Por decir, voy a poner Mega Man 6. Buscamos en Google la carátula más conveniente. Ahí está, Mega Man 6. Y sincronizar. Bien, ahora se ha actualizado la información y ha puesto este juego de Mega Man 6. Como puedes ver en el video, tienes que esperar a que la LED se apague. Si es que no se apaga así nomás, entonces pon en dispositivo quitar con precaución. Si no te sale así, entonces cierra el programa, sal de Windows. La cosa es que se apague, ¿eh? Ojo con eso. Y aquí, como puedes ver, está el kernel ya puesto. Bien, vamos a nuestro Nintendo DS Mini y como puedes ver, aquí está el juego Capitán Tsubasa Volumen 2 Super Striker y en español. Este juego que me recuerda mucho al de Super Nintendo, yo vi el de Super Nintendo. Esto parece que fue trasladado al Super Nintendo, ¿no? Bueno, y bueno, como puedes ver está en español. Aquí he puesto la opción, a ver, aquí vienen dos jugadores. Vamos, ¿qué opción le pongo? Gambeta. Regate, sombrero. Vamos a ver, de sombrerito nos lo vamos a llevar. A ver, Oliver, ¿qué hace? Primer sombrerito. Excelente. Vamos a ir a esta carpeta para ir a los otros juegos. Y como puedes ver, ahí está Samson, Little Samson. Y aquí este juego que está muy difícil de conseguir y también es muy caro. La verdad, no sé por qué. Es buen juego, pero ustedes saben los precios cómo están ahora de algunos juegos retro. Bien, antes de terminar, les voy a decir unas observaciones. Unas observaciones que son muy importantes, porque después te vas a quedar en la luna si te sucede algún problema. Cuando lo ingreses por primera vez, cuando hagas la conexión por primera vez, de repente te va a aparecer este cuadro que dice Net Framework 3.5, descarga este archivo. Este cuadro puede que te salga o puede que no, simplemente lo aceptas, ¿ok? Eso sería lo primero. Lo segundo sería que te puedes descargar este archivo, si es que tienes problemas para subir juegos, este archivo que se llama Release. Este archivo te va a servir para que puedas ser más compatible con más juegos. De aquí vas a sacar este archivo que se llama RetroArch Mode. Entonces simplemente lo ingresas en la carpeta que dice Mod, User Modes. Ahí lo pones, yo ya lo tenía y lo he sobrescrito, como puedes ver ahí. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. La próxima vez que quieras poner un juego, simplemente abres el SADIC y ahí lo que vas a hacer, como ves, no te reconoce el NES Mini, abres esto y ahí está, NES Mini. Ya quedó grabado porque, como tú sabes, ya lo grabaste la primera vez. Luego abres el Hachi y lo ejecutas como administrador. Y aquí vamos a ver, vamos a ponerle el Robocop 2, no se instaló, entonces vamos a ponerle ese juego. Como ves acá, me aparece este cuadro, ¿no? Me aparece este cuadro, install drive, tengo un problema, ¿no? Como puedes ver, este problema te puede pasar. Entonces justamente para eso he puesto ese programa, el RetroArch. Buscas en módulo RetroArch y pones OK. Ahí es cuando va a instalar este módulo. Y de paso te va a cargar el juego. Esto es cuando tienes problemas, cuando se te pone difícil, cuando te aparece ese recuadro de que tienes que con todas esas indicaciones. Aquí ya está cargando el juego. Esto, repito, es solamente cuando te sale el recuadro de que dice ponga reset, apague ese cuadro. Cuando te salga insistentemente y te salga la ventana de DOS. Bueno, aquí terminó, ya puso el juego. Y
eso sería todo, amigos. Aquí, como puedes ver, está el Robocop 2. Y todo bien, amigos. Espero que les haya servido este video. Cualquier duda o comentario en la sección correspondiente. Y nos estamos viendo en otro próximo video. Cuídense mucho. Hasta otra oportunidad. Fue Nilser con ustedes. Nos vemos.